cuento. Creo que uno de los principales puntos que contamos tiene que ver con el acuerdo que firmamos recientemente con Viterra, una de las principales compañías agroexportadoras del país, mediante el cual estamos lanzando nuestro programa de Procarbono Commodities, que junto con la iniciativa de medición de huella de carbono de Viterra va a permitir al productor medir la huella de carbono en todo el ciclo productivo y que además busca incentivar y reconocer al productor en este desafío que tenemos por delante de la descarbonización a través de otorgarle beneficios. Algunos de los beneficios que va a tener el productor que se sume al programa tienen que ver con condiciones diferenciales para la entrega de tonelada en soja en Viterra, que sea libre de deforestación y baja en carbono. Va a poder también acceder a las alianzas que tenemos en el programa de Procarbono. Va a tener los datos medidos reales de la huella de carbono en cada uno de sus lotes y va a poder acceder a la plataforma Conecta Procarbono, que es la plataforma digital que le va a permitir al productor tener una experiencia digital de punta a punta. Lo que buscamos en esta plataforma es centralizar todos los datos del ciclo productivo y de esta manera, con simplicidad y con transparencia, tener una buena calidad en los datos. Yo creo que es un paso importante, ¿no?, en este camino de la agricultura sustentable, en realmente movernos del sistema de agricultura tradicional al que tenemos a un sistema que promueva las prácticas bajas en carbono, y este es un gran paso. Además de las presentaciones de hoy, mencionaste el cumpleaños de la planta María Eugenia. Es un lugar muy importante para Bayer en la Argentina, ¿no? Sí, realmente un lugar muy significativo y que nos llena de orgullo a todos los que hacemos Bayer. Es la planta de producción de semillas más grande del mundo, que está cumpliendo 30 años este sábado. Así que si no la han ido a visitar, la verdad es que los invitamos a ir a visitarla porque es una experiencia digna de ver. Estamos trabajando en ese sentido, sabemos que la conectividad rural es una barrera. El productor está ávido de adoptar tecnologías, está ávido de innovación, pero muchas veces estas barreras son parte de los frenos que tenemos. Entonces, en ese camino empezamos a trabajar en este sentido también de acuerdos colaborativos para enfrentar los desafíos del sector. Estamos siendo parte de un acuerdo colaborativo como empresa participante y aportante en este acuerdo con Telecom, donde Telecom va a poner 7 estaciones en las cuales va a tener con tecnología 4G, tecnología IoT, llevar conectividad a toda la zona de Rojas y Pergamino.